Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a la mejor información del entretenimiento. Carlos Vives ha llevado la bandera colombiana a Las Vegas, donde será la entrega de los premios Grammy Latino 2013. Él y muchos colombianos más están nominados a estos, que reconocen lo mejor de la música. Colombia está muy bien representada a los Grammy Latino 2013. Carlos Vives, Andrés Cepeda, Santiago Cruz, Mojito Light y Maluma son algunos de los músicos colombianos nominados a estos premios que celebran la música de habla española y portuguesa y serán entregados el 21 de noviembre en Las Vegas. Con nuestros artistas las cosas están de la siguiente manera. Mojito Light y Maluma compiten en la categoría de Mejor Nuevo Artista, mientras que Andrea Echeverry con su trabajo Ruiseñora compite a Mejor Álbum Cantautor. Alex Campos con Regreso a Ti participa en Mejor Álbum Cristiano en Español. Con su canción Volví a Nacer, Carlos Vives compite en Grabación del Año, Canción del Año y Canción Tropical, mientras que con el disco Corazón Profundo está nominado a Mejor Álbum del Año y Mejor Álbum Fusión Tropical. El artista es el colombiano con mayor nominaciones a estos premios. Esperamos que alguno de estos galardones nos traiga. La agenda real de las candidatas aspirantes al título de Señorita Colombia se movió al ritmo musical de la región Caribe. Las mujeres que hoy ostentan el título de las más bellas de Colombia animaron el sábado la carrera de las 10K, que contó con la participación de más de 12.000 corredores, quienes tuvieron la oportunidad de conocerlas más de cerca. Una intensa rutina de ejercicios donde midieron resistencia y fuerza permitió al jurado calificador escoger a la colombiana con el mejor cuerpo. Tres fueron las finalistas, Atlántico, San Andrés y Valle, pero al final la Valle Caucana se llevó el título. Muy contenta, muy feliz. Cuento que Valle es prácticamente una atleta, entonces quedar después de ella es un honor. JJ Verbel, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Y Drew Barrymore, quien fue uno de los ángeles de Charlie, está esperando su segundo angelito. La actriz está embarazada por segunda vez. Uno de los ángeles de Charlie espera su segundo angelito, así como lo oyen, y me refiero a Drew Barrymore. El publicista de la actriz confirmó la noticia de que la pareja de exitosos esposos están esperando un nuevo bebé, quien será el hermanito o hermanita de la pequeña Olive, primera hija de Barrymore, quien recientemente lanzó su propia marca de ropa Flower, y Will Kuppelman, hijo del exdirector general de Chanel. ¿Qué tal los carguitos? Lo cierto es que a este baby que está en camino no le hará falta nada material, y esperamos que el amor tampoco. Felicidades para la familia. Marco Barrientos, pastor y cantautor mexicano, estará en concierto hoy a las 7 de la noche en el Colegio Boston International, evento con el que se culminará la Semana del Espíritu que organizó esta institución educativa cristiana para fortalecer los valores y principios en la familia. Haciendo un trabajo de misericordia y de gracia en la ciudad, involucrándonos en los diferentes esfuerzos que hay en la ciudad para mitigar el problema aún del hambre. La invitación es para que participes con toda tu familia de esta noche de alabanzas. Te invitamos esta noche acá en las instalaciones del Colegio Boston International a que vengas y disfrutes de un concierto con el pastor Marco Barriento. No te lo puedes perder, te esperamos. Hasta aquí mis noticias, nos vemos mañana con mucho más entretenimiento. Feliz noche para todos, un beso, que descansen. Gracias, Lucía. Y tenemos más noticias. El exalcalde de Barranquilla, Bernardo Hoyos, negó las acusaciones de supuestos vínculos con grupos paramilitares y además admitió haberse reunido con ellos para esclarecer un supuesto atentado. Ante las acusaciones que alias El Médico lanzó en contra del padre Bernardo Hoyos, exalcalde de Barranquilla, sobre su supuesta vinculación con paramilitares, este admite haberse reunido con ellos, pero no con los fines que alias El Médico aduce. Yo nunca fui a pedir nada ni a apoyar a nadie. Yo me reuní con Carlos Castaño primero cuando me iban a asesinar. Todo el mundo lo sabe en Colombia. Y entonces yo fui a San Pedro y Urabá a decirle, bueno, si me van a matar, mátenme acá. ¿Y por qué me van a matar? Asegura el alcalde Hoyos que su reunión con Castaño y otros paramilitares fue de pleno conocimiento de la opinión pública. Las veces que me reuní tanto con don Berna como con Carlos Castaño y con Mancuso y con Jorge 40, antes de hacerlo le anunciaba a toda la comunidad. Y cuando regresaba, yo le avisaba a la comunidad. Por lo tanto, todo el mundo lo sabe. Helene Arévalo, Las Noticias, un compromiso con la verdad.